vamos a intervenir. Yo lo voy a hacer en nombre de las asociaciones de padres de los colegios e institutos públicos de San Sebastián de los Reyes. Pepa en nombre de la Federación de Asociaciones de Padres de Alcobendas. Y Alex en nombre de los profesores y profesoras. Hay que decir que esta concentración está convocada por la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, que la componen multitud de organizaciones, partidos políticos de la izquierda, las asociaciones de padres de ambos municipios, sindicatos de maestros, asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera. Un multitud de organizaciones que coincidimos en que es necesario que en este país haya una buena educación pública. Yo como padre y en nombre de las asociaciones de padres solo podemos decir que estamos aquí por obligación. Como padres, lo único que nos preocupa es el futuro de nuestros hijos. Cuando tenemos una cierta edad, es lo primordial. Queremos mantener nuestro trabajo para poder educar dignamente a nuestros hijos y darle un futuro digno. Por eso estamos aquí, porque sabemos que el único futuro, la única posibilidad de futuro que tienen nuestros hijos y las generaciones futuras está en un buen sistema de educación. Y creemos que ese sistema de educación... Creemos que ese sistema de educación tiene que ser justo para todo el mundo. Es decir, que el hijo de un ministro tenga, o al revés, el hijo de un electricista, de una enfermera o de un tendero tenga las mismas posibilidades que los hijos de un ministro. Que los colegios de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes sean de la misma calidad o mejor que los colegios privados o concertados que ahora se está desviando esos fondos públicos. Sabemos que la educación de nuestros hijos solo puede ser buena si hay un buen sistema de educación pública. Y como sabemos que la ley y el actual gobierno lo que pretende es eliminar esa calidad en la educación pública y dejarla puramente una educación asistencial, por eso estamos aquí. Estamos reivindicando que no queremos la LOMCE, que no queremos más trabas en la educación de nuestros hijos. La reválida, aquellos que estén añorando un régimen pasado, que se lo pongan ellos, pero no nuestros hijos. Queremos un buen sistema de maestros sobrante, una cantidad, una plantilla de maestros suficientes para que puedan hacer apoyo, desdobles, atender bibliotecas, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que va a permitir que todos nuestros hijos, con distintas capacidades, pero tengan las mismas oportunidades de cara al futuro. Por eso, como padres y madres, estamos aquí y vamos a seguir estando. No creemos que con recortes de maestros, con recortes de presupuestos, con cierres de colegios públicos o implantando asignaturas que no tienen nada que ver con el currículum, pero haciéndolas evaluables, se vaya a mejorar la educación pública de este país. Y como creemos en el futuro de este país, creemos en la educación pública y por eso estamos aquí. Y si no cambian, seguiremos estando aquí. Es difícil añadir nada más a lo que ha dicho Juan, que lo ha explicado muy bien. No nos sobran los motivos para estar aquí. No nos sobran los motivos para estar aquí. Porque están aprobando una ley sin apoyo de nadie, sin escuchar a la comunidad educativa, impuesta e injusta, privatizadora, segregadora, antidemocrática, retrógrada, sexista y clasista. Convierte la educación en una carrera de obstáculos, promueve la competitividad, que no las competencias, elimina la democracia en los centros educativos, porque están tomando medidas que atentan contra el derecho a la educación. Una subida brutal de tasas universitarias, más del 65% en Madrid, y tasas para las escuelas oficiales de idiomas, una imposición y una subida de matrícula en formación profesional, y reducción de plazas ofertadas, drástica reducción de profesorado y no sustitución de las bajas y ausencia, inadmisibles recortes en becas de comedor y libros de estudios, masificación en las aulas, reducción de programas de apoyo y recursos para la atención a la diversidad, eliminación en fin de centros públicos. Estamos en contra contra la ley web porque es innecesaria, es injusta, es clasista, es privatizadora. Aquí nos sobran profesores,
No sobra nadie. En la educación pública cabemos todos. Lo único que sobra es este ministro con su ideología. Basta ya. Tenemos que estar unidos y juntos se puede. Bueno, yo creo que ya está dicho todo. Yo solo quiero darle enhorabuena a toda la comunidad educativa, docentes, alumnos, profesores, maestros, familias que han secundado hoy y han dado una contestación unívoca a todos estos recortes y a todas estas políticas que están destrozando la educación pública y la educación de nuestros hijos y nuestras hijas, que es lo más importante. Creo que este es el camino. Y esto es lo que tenemos que seguir haciendo, movilizándonos contra una ley injusta y antidemocrática que se ha hecho a espaldas de la comunidad educativa con unos intereses ideológicos y con unos intereses contra la educación pública, que es la que está sufriendo todos estos recortes. Solo animaros a que continuemos en esta lucha conjunta, todos a la vez y en un mismo camino, para parar esta ley. Así que nos vemos hoy en la manifestación a las 6:30 en Neptuno Sol. Y ánimo, y sí se puede. 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 Vamos, ahora vamos a dar la palabra a algún estudiante que quiera intervenir. Uno o dos, no muchos más, porque si no estaríamos aquí hasta las 6:30 y tenemos que estar en Neptuno. Entonces, pero antes de que tome la palabra un estudiante, yo sí que quiero decirle una cosa. En nombre de los padres y de las madres, nosotros tenemos que dar las gracias al profesorado que hoy está en huelga. Porque al profesorado sí que le cuesta un sacrificio, es el sacrificio económico. Nosotros estamos aquí por el futuro de nuestros hijos, ellos lo están por el futuro de la educación pública de sus alumnos, pero ellos tienen el sacrificio de que les descuentan este día. Nuestro agradecimiento y nuestro cariño a los profesores que hoy están en huelga. A ver, deciros que la participación, por lo menos en cuanto a las familias, ha sido masiva. Yo me he pasado por algunos colegios de nuestro municipio y están prácticamente vacíos los colegios. Ronda entre el 70 y el 90% en la mayoría de los colegios la huelga y la participación de las familias. Y guarderías infantiles, exactamente. Que a veces las escuelas infantiles nos olvidamos y es uno de los puntales fundamentales de la educación. Compañeros, estamos hoy en las calles de San Sebastián de los Reyes, todos juntos, luchando en esta semana de convocatorias, en esta semana de movilizaciones en defensa de la escuela pública, contra una ley que pretende que los hijos de trabajadores seamos expulsados del sistema educativo superior, contra una ley que pretende dar más dinero público a manos privadas. Somos los jóvenes, los estudiantes, junto a nuestros padres y profesores, los que estamos saliendo a la calle a protestar contra esta reforma. Somos nosotros los que tenemos la fuerza para poder parar para poder parar estos ataques. Por eso, desde el Sindicato de Estudiantes, junto al resto de organizaciones, estamos llevando a cabo una labor de trabajo para denunciar a este gobierno de ladrones y corruptos, para que retiren todos los ataques, para que tengan que dimitir, para que este ministro, que es el ministro más débil de este gobierno, se vea obligado esta tarde, después de la manifestación de las 6:30 en Neptuno, a dimitir, porque tenemos la fuerza suficiente para provocar esa división. Ayer, día 23 de octubre, más de 60.000 jóvenes en Madrid se manifestaron contra la ley educativa. Se manifestaron por sus derechos, porque los hijos de los trabajadores no seamos expulsados de la educación,
porque los no admitidos en FP obtengan plaza, porque las tasas universitarias vuelvan a ser de 700 euros, incluso más, que sean gratuitas, para que no tengamos ningún tipo de dificultad para acceder a la universidad. Ayer, más de 150.000 jóvenes marcharon por las calles del Estado en contra de este gobierno, en contra de estos recortes. Desde el Sindicato de Estudiantes a miembros activos de la Plataforma Estatal en Defensa de la Escuela Pública, llamamos a todos los padres y profesores a esta tarde acudir a las manifestaciones que van a tener lugar esta tarde en las principales ciudades del Estado español. En Neptuno, a las 6:30, partirá la de Madrid. Tenemos que demostrar esta tarde, con toda la fuerza posible, que queremos derrumbar estos ataques. Nosotros, desde el Sindicato de Estudiantes, defendemos que no tenemos que pararnos aquí, que hace falta seguir en la calle, que hace falta seguir luchando contra esta ley. Pueden haberla aprobado, pero no la van a aplicar, porque las leyes, igual que se aprueban, se pueden derogar. Esta ley va a caer y no se va a aplicar jamás. ¡Sí se puede! 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 A ver, el nombre de la plataforma de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, ¿alguien quiere hablar? Ya lo habéis dicho todo. Buenos días a todos. Desde la Plataforma por la Escuela Pública de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, solamente queremos agradecer a toda la comunidad educativa, a los padres y madres, al profesorado, al alumnado, a todas las organizaciones que forman parte de la plataforma, también por el resultado de la consulta ciudadana por la educación. Muchísimas gracias a todos, nos hemos volcado desde todas partes y ha sido un verdadero éxito. Recordaros que está abierta hasta el día 27 y que ya se han entregado más de 1 millón de firmas. Gracias a todos. Hola. Bueno, yo hablo en nombre de la plataforma de Colmenar. No ha podido venir mucha gente de Colmenar ahora. Esta mañana hemos tenido una concentración de unas 150 personas ante el ayuntamiento a las 10, después de haber informado en los centros, y deciros que el seguimiento en Colmenar parece ser que ha sido un éxito, se ha incrementado muchísimo respecto a convocatorias anteriores, y también hemos estado, a pesar de la lluvia, ante el ayuntamiento, nos hemos mojado por la educación pública, y le hemos pedido al alcalde que se moje, que apoye la escuela pública, que es lo suyo, lo público. Sabemos también que el Colmenar hacía 2 años que no se matriculan alumnos de 3 años en uno de los centros, el Isabel la Católica. Son 2 años, eso supone que el centro desaparecerá con toda probabilidad, pero no lo vamos a permitir. Nos hemos dirigido al centro y hemos gritado que Figar no lo vas a cerrar. No lo van a cerrar y vamos a conseguir que el centro se mantenga. Para noviembre tenemos una concentración, una manifestación en Colmenar a la que os pediríamos, como botón de muestra, pequeños ejemplos son los que generan las grandes explosiones y tenemos que estar siempre que podamos en estas situaciones críticas. De forma como pasó en Baleares. Nadie pensaba, jamás yo hubiese pensado que Baleares fuera un lugar en el cual la gran mayoría de la población saltase a la calle de la forma que saltó. Bien, en algún momento surgirá, pero no vamos a esperar a que surja. Lo vamos a provocar desde las plataformas. Tenemos que cambiar, tirar esta ley y cambiar este modelo educativo. Porque podemos, pero nos lo tenemos que creer. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Buenos días. Soy de la plataforma de Sanidad Norte y, como sabéis, nos quieren vender el hospital. Os quiero decir a todos los vecinos y vecinas que todos los viernes a las 12 de la mañana hacemos concentración en el hospital para que el pueblo, para que no nos lo vendan, y si nos lo venden, que luego nos den las ganancias también, que hemos donado 100.000 metros públicos con nuestro dinero, 100.000 metros cuadrados, que no le tienen que vender a las mafias, que los mafiosos se vendan ellos y no los hospitales.